sí hay salida. Pero la salida es profundizando. La salida es garantizándole al movimiento popular y al movimiento revolucionario mayor capacidad de acción frente a los sectores externos e internos, tanto externos como país, fuera del país, que están en un plan de seguir agrediendo el proceso venezolano, como también los internos asociados a los sectores extranjeros, pero también a los internos dentro del proceso, que con un discurso revolucionario tienen una práctica reaccionaria. En un nivel del proceso fundamentalmente del abastecimiento, consiga un conjunto de cuellos de botellas que deben ser identificados, golpeados, destruidos y sustituidos por mecanismos de mayor participación popular. Eso viene dándose. Eso viene dándose en varias partes. Nos hemos conseguido en este recorrido, hablábamos hoy en la mañana, este despliegue del partido por todo, en la acción política de masas, ideológica y organizativa, nos hemos encontrado con numerosos consejos comunales que están elevando su nivel de organización, que están presentando incluso comités que permiten garantizarle a quienes viven en ese consejo comunal no que vayan a hacer una cola en una parte, sino que reciban los productos en su comunidad. Eso incluso hay que mejorarlo más, porque a veces sucede que se crea una comisión que actúa ya sola y el resto de la sociedad o de la comunidad lo que hace es quedarse en la casa esperando que le lleven las cosas a la casa. Eso hay que avanzar más. Hay que involucrar mucho más a la sociedad. Que la sociedad, que nuestras comunidades, mejor dicho, que nuestros sectores populares tengamos conciencia que nos enfrentamos a un poder transnacional que tiene presiones también a lo interno del país. Y que la única manera de superar entonces la agresión de ese poder transnacional y su fuerza interna es actuando con mayores niveles de organización, con mayores niveles de acción política, con mayor comprensión de lo que está aconteciendo, desenmascarando el plan general de la oligarquía y del imperialismo. Porque aquí alguna gente plantea, o alguna gente no, todas y todos, mejor dicho, no nos gustan las colas. A nosotros no nos gustan las colas, quiero decirlo por la calle del medio. A nadie nos gustan las colas. No sé si a alguien le gusta, bueno, que le guste, pero en el Partido Comunista no hay nadie que le guste las colas, por si acaso. Vamos a dejarlo claro. Ahora, oye, ¿por qué las colas? Pues habría las preguntas que hacerse. ¿Y cómo rompemos la cola? Porque la cola se está utilizando como un instrumento para generar niveles de rechazo al proceso. Porque aquí nadie se está muriendo de hambre, es mentira. Aquí estamos comiendo, pero al hacer las colas y durar muchas horas en las colas, se van exacerbando sentimientos, se van aprovechando circunstancias que mucha gente, que al final mucha gente se lleva los alimentos a la casa, pero termina bravo, aún con los alimentos en la casa. Entonces, ¿por qué las colas? Entonces hay que desentrañar las razones de las colas. Nosotros decimos, la razón de las colas es porque hay un grupo de empresas monopólicas de la comercialización que están contra este proceso, pero son las que reciben los artículos para distribuirlos. Y esas mismas empresas de la comercialización fortalecen las redes del bachaqueo. Entonces, si eso es así, entonces hay que romper el espinazo a esas empresas. ¿Y cómo se lo rompemos? ¿Solamente nombrando funcionarios del Estado? No, profundizando la participación popular. Ahí está la propuesta, ese es el centro de la propuesta del partido sobre ese tema. Y profundizando la participación popular implica crear las juntas populares de abastecimiento o los consejos populares de abastecimiento y producción desde la base, con la asamblea de ciudadanas y ciudadanos. No por decisión de un ministerio, que te designe a dos o tres desde arriba, desde la base. Que el movimiento popular se robustezca, que los partidos populares y revolucionarios, entre los que encontramos el Partido Comunista de Venezuela, cumplamos un papel mayor allí. Es ahí nuestra demanda, la militancia del partido, de esforzarnos mucho más. Lo estamos haciendo, pero hay que dar un salto en esa dirección. Miles de juntas populares de abastecimiento o de consejos populares de abastecimiento y producción hay que crear en el país, desde la base, en los consejos comunales, en las comunas, en los sindicatos, en los centros de trabajo en general, para enfrentar la especulación, para enfrentar el monopolio de la distribución y de la comercialización, para golpear el bachaqueo y para elevar el nivel de organización y de conciencia de nuestro pueblo. Ese es el llamamiento que estamos haciendo hoy al Partido Comunista, reconociendo el esfuerzo que hace el gobierno. Pero esfuerzo que es insuficiente si no rompemos estos mecanismos que se utilizan como formas para golpear la conciencia de nuestro pueblo, para intentar colocar a nuestro pueblo contra el proceso.
¿Eh? Entonces, si eso es así, nosotros tenemos que desmontar los mecanismos que están utilizando para ello. Donde incluso hay que analizar el sistema institucional de abastecimiento, que algunos camaradas incluso han dicho que en algunas partes funciona más bien como un sistema de desabastecimiento. ¿Eh? Porque hay funcionarios de la SUNDE también que se han corrompido. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? ¿Con un poco de policía al lado de cada funcionario del SUNDE o de quien sea? No, con el pueblo. Con que muchas de las competencias que le dan a los funcionarios del SUNDE los tenga el pueblo organizado. Los tengan las juntas populares de abastecimiento. Los tengan los consejos populares de abastecimiento y producción. El pueblo ejerciendo poder. De igual manera, bueno, el Partido Comunista en su despliegue está valorando y poniendo de bulto el papel del sistema capitalista en todos sus aspectos y cómo la oligarquía y el bipartidismo y el pacto de punto fijo resolvía los problemas. ¿Cómo lo resolvía? Asesinando. Y el tema de los precios lo resolvía con mucha más facilidad. A veces se lo decimos a nuestra gente. Bueno, aquí es fácil resolver el problema de los precios y el problema de las colas si actuamos como la oligarquía, como el bipartidismo. ¿Cómo se resuelve? Se liberan los precios. Así de sencillo. Eso es lo que algunos camaradas no se dan cuenta, ¿ves? Hay que reflexionar sobre eso. ¿Qué pasa en Venezuela si gana la oposición? Bueno, camarada, se elimina Mercado, se elimina Pedeval, que son precios subsidiados, donde hacemos cola pero compramos las cosas a precios subsidiados. ¿Eh? Si el gobierno venezolano no subsidia los precios, el criterio sería el de criterio no liberal. Los precios los impone el mercado, como los impone en Colombia, como los impone en otras partes. Y una franja importante de esos pueblos no comerían, como no comían. Parte importante del pueblo venezolano antes de que Chávez llegara a la presidencia. Nosotros veíamos los anaqueles llenos, las vitrinas llenas, pero muchos pasábamos y no podíamos comprarlo. Y al no poder comprarlo no podíamos hacer cola. ¿A qué íbamos a hacer cola si no podíamos comprarlo? Pues nadie hacía cola, porque los que podían comprarlo no tenían por qué hacer cola, pasaban directo. No perdamos, no nos olvidemos de eso. Ese es el esquema que nos están proponiendo. Volver al esquema neoliberal, que significaría liberar los precios, eliminar toda forma de participación popular y toda forma de subsidios. Sí, hay que revisar los subsidios también, ciertamente. ¿Eh? Y de control, eliminarlo para permitir que las llamadas leyes del mercado impongan los precios. Cuando las leyes del mercado imponen los precios, compra el que tiene poder para comprarlos. Si no queremos eso, entonces tenemos que ver cómo logramos mayor nivel de participación, cómo logramos mayor nivel de ejercicio de poder popular, cómo logramos desmontar las mafias privadas monopólicas de la distribución y la comercialización, y cómo entonces el poder del pueblo y de los trabajadores se va elevando en un esfuerzo que nos pueda permitir de verdad garantizar el proceso de liberación nacional y avanzar en la dirección de la construcción del socialismo. Pero para eso tenemos que construir músculo, fuerza, con la clase obrera y el pueblo trabajador como vanguardia de este proceso. ¿Eh? Y entonces, ese esfuerzo el Partido Comunista tiene dedicado sus mayores iniciativas.